Buenas tardes, amigos televidentes de este su programa Hablemos de Caballos y Más. Siempre agradecidísimo con todos ustedes por estar en sintonía todos los sábados a las 5 de la tarde en un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más. Hoy propiamente deseándoles a todos nuestros amigos televidentes una feliz Navidad y de antemano un feliz Año Nuevo. Vamos con el resumen de este evento que causó, como quien dice, el plus en Costa Rica. La gran final de la Copa Tizate. Un placer compartir micrófonos el día de hoy con el responsable de este evento tan importante a nivel nacional, don José Arturo, de Eventos Puriscaleños. Qué gusto tenerte en este resumen para que nos podamos deleitar de todo lo que hemos, lo que vivimos ese día por allá. No, el gusto es mío y saludarlos igual a ustedes y a todo el público televidente. Agradecerles por seguirnos hoy 25 de diciembre y hace 15 días también que nos siguieron durante 7 horas y resto de una señal en vivo por todo el país, bueno, prácticamente por todo el planeta, porque lo vieron gente de todo lado, ¿verdad? Tuvimos gente saludándonos desde Estados Unidos, México, El Salvador, Nicaragua. Esto de verdad que nos enorgullece, tanto como Eventos Puriscaleños y al programa Hablemos de Caballos y Más y Radio Puerto TV, el auge que hemos tenido a nivel nacional e internacional con esta Copa Nacional Tizate. De verdad, un orgullo, y espero que este programa sea del agrado de todos ustedes. Una transmisión de 8 horas, para ser más exacto, sin interrupción. Gracias a Dios, pues pudimos complacer a todos los amigos del arte equino en Costa Rica. José, ¿qué ventazo tuvimos ese día? Acabamos de ver en imágenes anteriores lo que fue potras, jaladas, potros. Sí, es correcto. Ahí vimos los potros y las potras jaladas, una clase muy, muy nueva y que es la primera vez que se hace de una forma, llamémoslo así, amateur o una competencia abierta a nivel nacional, donde tuvimos buena participación tanto en hembras y machos, en las dos clases de machos y en las dos clases de hembras. La verdad que un poco nutridas a pesar de ser la primera vez, y grandes presentaciones como fue el mejor jalador de la fecha, que fue el señor Steven Madrigal, quien presentó varios animales de la ganadería de Arturo Quiroz, excelentes ejemplares, y él se quedó con el premio al mejor jalador de esta gran final, ¿verdad? Vámonos al tema de lo que estamos viendo en pantalla. Caballos trotadores, qué cantidad de caballos hermosos, qué buena participación a nivel nacional. Saludo para nuestro amigo Zurdo y Bismar Herrera por allá, dueños de este caballo que estamos viendo. Qué interesante, qué montón de ganaderías importantes llegaron a esa gran final a dar un espectáculo de primera calidad. Sí, es correcto. De verdad, muy orgulloso y agradecido por la presentación que tuvieron los participantes de los caballos trotadores. La categoría donde más asistencia tuvimos, 27 animales nos acompañaron de 30 clasificados. En realidad, eso de ahí, excelente, se podría decir, una participación excelente. La presentación que hicieron, de ahí, solo podemos sacar primeros tres lugares, pero en realidad merecido aplauso para todos porque se vieron muy bien y felicitarlos casi que 15 días después del gran trabajo que hicieron, y muy orgulloso de ustedes, de verdad. Por ahí tenemos en pantalla al famoso parientico, si no me equivoco, que cuando nos referimos un poco a lo que fue el evento como tal, José, ¿qué satisfacción personal te da lo que fue después de tantas, ¿qué? ¿Siete fechas? Después de 7 fechas, llegar a un evento como esta gran final. ¿Qué significa para José Arturo haberse jalado, como quien dice popularmente, un evento con una asistencia, primero, número uno? Porque la gente que llegó ese día, increíble, mis respetos, todo el mundo, pues, con todas sus medidas de protección para el Ministerio de Salud. Y la organización como tal, José, ¿qué? Háblanos un poco. No, de verdad que muy contento y agradecido con Dios. No tengo las palabras para agradecerle, y al equipo de trabajo, al equipo de jueces, a Radio Puerto TV en general, a todos, porque
fue muy, muy bueno el trabajo, de verdad, durante toda la temporada de fechas. El señor Leonardo Sainz no nos pudo acompañar esta última fecha, sin embargo, agradecerle su participación en las fechas anteriores, al señor Danilo Jiménez, Andrés González y a nuestros jueces principales, que son el señor Juan Carlos Salazar y el señor Landy Navarro, ¿verdad? Muy agradecidos con ellos porque el trabajo que hicieron durante todas las fechas fue muy, muy de calidad. Algo que vale la pena recalcar, José Arturo, fue el orden en que el evento fue ejecutado. Creo que marcar ese compás para valorar los tiempos, para que no se pierda tiempo, para que cada persona entrara en su momento, lleva una coordinación tuya con el apoyo de otras personas que estaban a disponibilidad del evento fuera de las instalaciones, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. Esa parte del orden y el control de los tiempos para que ingresen los animales, me gusta hacerlo yo para llevar un, no sé, como el tiempo adecuado de la entrada y salida de todos los animales, para no perder mucho tiempo, ya que estamos al aire, y para que la gente, ya sea desde sus casas o desde la gradería, no se sientan aburridos de ver mucho, mucho tiempo sin participación. Pero sí, muy, muy contento, ¿verdad?, por todo el trabajo hecho este domingo 12 de diciembre. 25 ejemplares llegaron a disputar prácticamente lo que fue esta gran final de caballos trotadores. Muy importante recalcar, ejemplares de muy buena calidad, ejemplares que creo que todos sus jinetes hicieron un esfuerzo enorme, trabajo días antes, pues para llegar a dar esa bonita demostración. Y como todo, tenía que haber un ganador, José, ya era, como lo dijiste anteriormente, una responsabilidad propiamente de los jueces, que llegaron a valorar el buen trabajo, el buen desempeño. Tuvimos caballos espectaculares que en algún momento, José, trabajaron en las etapas de clasificación súper bien, pero como todo, el ambiente, la bulla, no era el día del caballo, pues no llegaron a hacer las cosas como tal. Sí, exactamente. De hecho, hubo una particularidad en esta fecha, que la tabla o la forma, bueno, la tabla siempre iba a estar en la misma posición. La forma de trabajar el animal, no usamos la querencia, ¿verdad? Entonces los caballos trabajaron completamente diferente. Hay gente que me pregunta, José, ¿por qué no trabajaron al lado de la carencia? El equipo de jueces lo vieron de esa manera, trabajarlo diferente, porque era una final, y la verdad que las finales se sabe quién es quién, quién es el mejor, quién es el segundo y quién es el tercero, digámoslo así, de una forma un poquito complicada. No debería ser complicado si el ejercicio, si el caballo está acostumbrado a hacerlo, pero normalmente los montadores no utilizan ese método de trabajarlos en contra de la querencia, y se les complicó un poquito, la verdad. Sí, sí, muy importante esa aclaración que les está dando a nuestros amigos televidentes. Y a mí, en lo personal, te puedo decir, ese día me deleité viendo ejemplares de primera calidad, con representaciones muy importantes a nivel nacional. No solamente en sí el evento como tal llevó a ver caballos. Tuvimos ese día, pues, en los en vivos, entrevistas muy importantes con gente muy reconocida a nivel nacional, gente que vino en sus sencillos y humildes comentarios, José, y oiga lo que le voy a decir, qué ventazo estamos viviendo el día de hoy. Sí, sí, de verdad que muy agradecido. Aquí vemos a montadores que nos acompañaron de diferentes partes del país. Antes veíamos al señor Melchor Calvo, que nos acompañó desde Pérez Celedón. Saludo cordial para mi amigo Melchor. Claro que sí, ahí vemos al señor Eric Mora, también teníamos de lejos al señor Javier Duarte y Alexander Duarte, al hijo, bueno, hijo y sobrino de ellos, al niño Alonso Duarte. Es de felicitarlo también, una excelente presentación. Tuvimos participación de dos niños, sí, en la final, ¿verdad? Muy importante. Más adelante vamos a ver la presentación de una niña, de nombre Jimena Madrigal,
la hija de Steven Madrigal, una niña con un gran futuro. A veces la gente, en otras ocasiones he visto que a veces la gente dice que lleva más futuro que el papá. Pero sí, impecable la participación de esos niños y un aplauso, ¿verdad? Porque se sientan muy, muy bien. Yo quiero mandar un saludo cordial a todos los amigos de Monteverde. Vieras, José, la cantidad de gente de Monteverde conectada a esta transmisión en vivo. Obviamente tenían dos representantes de la zona, uno o dos representantes, y era un apoyo increíble, donde la gente, pues, que no tuvo la oportunidad de estar como nosotros ahí, pues lo disfrutó mucho. Ahí vemos al señor Bernie, qué excelente presentación. Nos ha acompañado un par de fechas y nos ha externado que el próximo año nos va a acompañar con excelentes animales. Eso es algo muy importante, porque puesto que creo que la proyección de Copa Tizate va para más. Es un proyecto que inició desde abajo, con humildad, con sencillez, José, y hoy, el día de hoy, viene siendo un evento muy, muy importante, como lo son cualquier feria nacional en el país, llámese de caballos costarricenses, iberoamericanos, porque aquí la ventaja es que, bueno, ese día nos deleitamos, tuvimos caballos iberos muy bonitos, caballos criollos costarricenses, tuvimos caballos apaluzas, tuvimos caballos frisones metidos en una tabla haciendo un trabajo de ganadería. No me acuerdo el muchacho que llevó el caballo frisón. Se llama Aculco. Caballo muy bueno metido en su trabajo, y eso es lo que tiene Copa Nacional Tizate, pues variedad en razas de ejemplares, mucha variedad en jinetes nuevos. Eso me llamó mucho la atención. ¿Qué participación, José, más importante de jinetes nuevos han salido? Y ojalá que sigan saliendo, montones para conservar lo que nos gusta. Sí, con esta final los entre jinetes, digamos, los jaladores también, llegamos a un total de 268 participantes entre montadores y jaladores en lo largo de las 7 fechas y la final. En realidad son números buenos. Sí, demasiado. O sea, eso quiere decir que en todo Costa Rica tenemos excelentes presentadores de animales, ¿verdad? Sí, es algo muy importante recalcar también, porque obviamente me llamó mucho la atención en los al principio, en los pocos minutos que vimos de los caballos jalados, jóvenes que nunca habían tenido la oportunidad y llegaron a hacerlo, como también gente experimentada. Vimos al principio a Melchor corriendo un caballo jalado con una disposición increíble, y seguimos viendo en esos momentos en pantalla parte de lo que fue esa gran final de caballos trotadores, donde a mi gusto, como lo he dicho y lo he repetido, caballos de muy buena presentación, caballos muy concentrados en lo que estaba haciendo. Eran minutos muy tensos, José, en ese momento, eran minutos muy tensos, todo el mundo quería ganar, todo el mundo quería hacer su mayor esfuerzo, y gracias a todo ese esfuerzo, a ese conjunto caballo-jinete, estamos viendo en pantalla pues estas hermosas imágenes. Y también agradecerle a los patrocinadores que nos apoyaron durante toda la temporada. Siempre nos ayudaron mucho, fueron muy importantes, como Don Taco, Rugama, Bohemia, Vitaminera El Equino, Cacique, Radio Puerto TV, Ticotopes Costa Rica, al mismo Campo Ayala, que nos brindó las instalaciones y nos apoyó en todo momento. Sumamente agradecidos al Tizate, a todo el doctor veterinario Alberto Solórzano, nos acompañó y creyó en nosotros. De verdad que no tengo palabras para agradecer y seguir viendo estos ejemplares, ¿verdad? Detrás de todo lo que acabas de mencionar, José, pues obviamente se entiende que es una logística muy compleja para poder tener los resultados que pues vivimos hace 15 días allá en Paraíso de Cartago. Creo que estamos entrando a lo que fue la gran final, los grandes escogidos de la Copa Tizate en caballos trotadores. Tal vez nos hablas y nos haces un poco mención de lo que estamos viendo en pantalla. Ahí vemos al señor Luis González con su yegua, quedó de cuarto lugar. Ahí tenemos al señor Gustavo Segura, con su caballo dorado, que quedó de tercer lugar. Excelente caballazo. Caballo. Sí, excelente caballo. Ahí lo vemos muy agradecido. Ahí vemos también al señor Paulo Herrera, con el caballo de nombre
Antoniano, que fue el que quedó de segundo lugar. Y en primer lugar quedó AB Leyenda 21, que fue el gran campeón de trotadores en esta final Tizate 2021, ¿verdad? Sí, sí, muy bonita participación. Responsabilidad totalmente de los jueces de tomar esta gran responsabilidad de elegir los mejores cinco de este evento que ha venido ya por muchos meses ejecutándose para ese día, pues ya darse esa satisfacción como primero, cuarto, quinto, tercer lugar en general de todo lo que fue la participación de esta gran Copa Tizate. Yo creo que obviamente muchos caballos hicieron una muy buena participación, pues fue realmente la reacción y la decisión de los jueces, y ahí vemos en pantalla pues al primero o segundo lugar de ganadería AB, y por consiguiente los otros ejemplares muy 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 bonitos y muy bien presentados. Sí, es correcto. Aquí en la premiación entonces así quedó la tabla de posiciones: AB Leyenda 21 en primer lugar, AB Antoniano segundo lugar, y en tercer lugar el caballo de nombre Dorado del señor Gustavo Segura. Sí, yo creo que pues fue la gran premiación de esa bonita tarde a caballos allá en Paraíso de Cartago. Y vamos a seguir viendo ya un poquito más de lo que fue esta gran final Copa Tizate. Sí, ahí venimos empezando con los caballos repicadores. Ahí vemos al señor Eric Mora. Les quería recalcar también que en esta fecha tuvimos algo completamente diferente en lo que es el tema de juzgamiento, ya que el tema de juzgamiento, el criterio o cómo decirlo, el veredicto, fue a cargo de cuatro jueces, que con una fórmula de una tabla de puntaje cada uno tenía independiente su criterio y su puntuación. Al final se sumaban los puntos y así se sacaba cuál era el caballo campeón de cada categoría, ¿verdad? Sí, claro, durante la transmisión, cuando estuvimos compartiendo micrófonos con el señor J.C. Salazar, a todos los amigos, en ese momento creo que había más de 160 personas conectadas a la transmisión en vivo, tuvimos una explicación muy, muy, muy acorde a lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque pues obviamente todo el mundo pregunta cómo van a clasificar un caballo ibero con un costarricense, con un frisón, pero la tabla, inclusive cuando J.C. Salazar nos da la explicación a mí, a todas las personas que estábamos conectadas en ese momento, pues tiene un sentido de lógica muy racional, José, muy racional, y por eso es bueno que lo recalques, y a la vez pues en ese momento también J.C. dio una explicación muy entera de lo que es la forma de cómo valorar la puntuación de cada ejemplar. Qué bonito caballo estamos viendo en pantalla, mi amigo José. Sí, es correcto. De hecho, la fórmula que diseñamos o que utilizamos es muy básica, ¿verdad? Es el caballo, independientemente de la raza que sea, el que mejor se vea, el que mejor accionar, mejor conjunto tenga durante su recorrido, hablemos en los de ring o si no en los de tabla, como estamos viendo ahorita, los que tengan mejor mecánica, ¿verdad? Y mejor conjunto al trabajar, digamos, como es en este momento, vemos a ese repicador. Bueno, quiero aprovechar también pues para darle un gran agradecimiento a todos los patrocinadores que hacen posible que Radio Puerto TV pues pueda cubrir este tipo de eventos, y felicitar al equipo humano, más de 13 personas ese día totalmente comprometidas con el evento. Pues quiero recalcar también, y ustedes amigos televidentes que estuvieron pendientes a la transmisión en vivo ese día, hicimos un trabajo de primera calidad, no solamente con una toma sino con 5 ángulos diferentes de las tomas, para que ustedes en el en vivo pudieran tener pues un poco más de visión de lo que se estaba viviendo ese día por allá. Y todo es un conjunto, José, todo es un conjunto. Un buen evento merece una buena transmisión, merece una buena visualización para que la gente pudiera disfrutar ese día. Todas esas horas, me decía José, para no cansarte con el cuento, refiriéndome al tema, pero hubo gente que estuvo conectada las 7 horas completas, y lo que hacían, amigos míos, lo que hacían era decirle a la doña, tráigame el cafecito porque sigo pegado aquí viendo el evento, ¿verdad? Sí, es correcto. La gente
no nos dejó de ver. De hecho, no nos dejó de ver desde sus casas y tampoco, no sé, fue algo completamente diferente, tal vez. La gente se quedó en el escenario. A eso iba. El tipo de público que tenemos nos apoyó hasta el final. Nunca se fue, nunca abandonó. Siempre se quedó en el campo disfrutando, muy familiar, muy ameno, todo el ambiente que se vivió el domingo 12 de diciembre, ¿verdad? También quería agradecerle al dedicado, al señor Jorge Peña, fue el dedicado de la gran final, no nos pudo acompañar por un tema de salud, pero agradecerle, ¿verdad?, por su apoyo y la gran colaboración que tuvo con Eventos Puriscaleños y la Copa Nacional Tizate para que se realizara este domingo 12 de diciembre, ¿verdad? Vemos al niño Alonso Duarte con un gran futuro, de verdad. ¿El hijo parientico? ¿O nieto? No, es sobrino de parientico Alexander. Es que todos son parienticos. De hecho, él es parientico también. Nada más que él es hijo de Javier Duarte, sobrino de parientico Alexander Duarte. O sea, siguiendo los pasos de sus tíos, de toda su familia. Una descendencia muy interesante. De hecho, ahí vemos al padre, a Javier Duarte. Dándole el apoyo directamente del ring a su hijo. Qué interesante. Sí, claro. Orgulloso completamente del trabajo que hace el niño, ¿verdad? No, y algo muy, ya para ir finalizando con el tema del niño, qué importante, José, es ver niños de esta edad ya involucrados un poco en la hípica, porque son los que nos van a representar en futuro. O sea, ese fogueo de ese chiquito con esa corta edad promete, como por decirte algo, y lo voy a mencionar, el hijo de nuestro gran amigo Henry Mairena, el famoso Sebas. Chiquillos que de chiquiticos andan en eso son los futuros jinetes y hacedores de Costa Rica. Sí, aquí más bien vamos a mencionar solo a ellos dos, a estos dos niños que llegaron, a la niña Jimena y al niño Alonso, que fueron los que llegaron a la final. Pero a lo largo de las fechas, no podemos olvidar que nos acompañaron muchos niños, ¿verdad? Varias muchachitas, creo que fue en la cuarta o no, en la quinta fecha, en la Guásima, tuvimos participación de tres niñas con excelentes presentaciones que hicieron. De hecho, una de ellas pasó de grupo, después no lo logró, pero excelentes participaciones las que tuvieron esas niñas y niños y mujeres, ¿verdad? La también presencia femenina sumamente importante, José, eso te quería recalcar. Pues nosotros estuvimos con ustedes, creo que en las últimas tres fechas, desde ahí empezamos con este bonito proyecto. Y qué montón de participación de mujeres que se arriesgan, que dicen, ¿por qué si los hombres pueden, por qué nosotros no? Y se fueron, como quien dice, a sudar la chaqueta y a rozarse con los grandes. Algunas pues clasificaron, algunas no pudieron asistir a la final, pero fue una representación muy bonita. Sí, de hecho, algunas clasificaron por un tema familiar. De hecho, la señora Jenny de Puriscal no nos pudo acompañar. No pudo estar en la final, pero sí clasificaron y llegaron a la final, ¿verdad? La presentación femenina. Sí, sí, claro que sí. Algo muy importante también, José, el orden, no vamos a hablar del orden que se mantuvo como participantes, jinetes, caballos, sino el orden externo, lo que se vivió fuera del evento. Todo muy ordenado, los puestos de ventas, la gente entrando muy en orden. Fue un ambiente tan familiar, tan bonito. Entraba un caballo bueno, la gente. Sí, de hecho la gente salió muy, muy contenta. Se escucharon muy buenas, muy buenos comentarios en grupos de redes sociales, etcétera. Porque desde que la gente llegó, unas banderas que tenemos por ahí, el orden, el acomodo de los puestos de comidas, ventas de artículos para caballos, todo en general, todo fue por lo menos hecho pensando en que el público presente se sintiera muy bien, ¿verdad? Sí, claro que sí. Todo va a la mano, José. Un gran evento tiene que ir con una gran organización, y creo que también tiene que no solamente ir al buen estadio, es que también los jugadores tienen que ser buenos, y como lo estamos viendo en pantalla, caballos muy bien definidos,
como quien dice, ese día no tuvimos caballos feos, hablando de un poco de morfología, caballos muy bien presentados. Y sobre todo, a mí en lo particular me llamó mucho la atención ese, el momento de la gran final, el momento en el que el jinete entra a la tabla, esa concentración de todos metidos en lo que estaban, porque todo mundo quería pues llegar a un, por lo menos a un quinto lugar para clasificar, pero obviamente pues entre tanto caballo bueno, qué difícil, José Arturo, qué difícil. Sí, sí, en realidad difícil. De hecho, ahí vemos al señor Rómulo Bonilla, uno de los jinetes que a lo largo de la temporada de fechas nos acompañó en reiteradas ocasiones. Agradecerle, ¿verdad? Ni hablar y dejar de mencionar al señor Diego Fonseca, excelente participación también. Nos presentó en la final varios caballos y muy bien presentados. Diego Fonseca, el famosísimo, del famoso Beto Chanchero. Beto Chanchero, exactamente. Un saludo cordial para nuestro amigo Beto Chanchero, que estuvo por ahí ese día también. Claro que sí, excelentes personas y muy agradecidas también con ellos, porque ahí fue donde iniciamos este gran proyecto. Sí, claro que sí. Yo quiero agradecer también públicamente ese día, José, durante toda la transmisión, al señor Aldo Giovanni Signini, que para mi concepto hizo un súper trabajo desde el set principal. Y también quiero recalcar algo. Tuvimos ese día la participación de la señorita Elka Ramos, que fue un apoyo increíble, y creo que pues a los que estamos aquí en producción ahorita en ese momento, ya está contratada para los siguientes eventos, porque pudimos darle ese toque femenino, ese toque diferente, pues para que todos ustedes tuvieran una transmisión de primera calidad. Seguimos con este joven que, como siempre, nos da espectáculo en cualquier tarima. Sí, es correcto, es el señor Alan Delgado, muy bien sentado. Este caballo lo ha traído de menos a más, en realidad muy, muy bien lo lleva su forma de trabajar, ¿verdad? Sí, claro que sí, ese muchacho es un muchacho esforzado. Yo lo sigo en redes sociales y siempre que lo vemos, como al Melchor, bueno, si comenzamos a mencionar gente, pues se nos va la hora en mencionando gente, pero cómo hay gente esforzada, y no solamente para un evento como este. Es que lo de los caballos, mi amigo José Arturo, el que lo tiene y lo vive, lo disfruta, eso es punto y aparte, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. La verdad que no hace falta mencionar a los jinetes que uno sigue o conoce, pero sí mencionarlos a todos, porque todos se esfuerzan demasiado para llegar a una final de esta. Usted los ve que venían con, traían los caballos con los cascos embetunados o pintados, algunos trenzados, bien peinados. Usted se acercaba a esos caballos y hasta que olían rico, la mayoría. Puro Chanel. Sí, en realidad sacaron su tiempo, o sea, no solo lo trabajan entre semana, sino que los quieren exhibir de la mejor manera. Sí, sí, claro. Vos sabés que quiero mencionar el señor juez de nombre Landy. ¿Qué apellido de Landy? Navarro. Landy Navarro, en el espacio que estuvo con nosotros, igual que J.C. Salazar, del otro muchacho, muy bien, muy buena participación también. Pero qué rico conversar con una persona que conoce realmente, que está fogueado en este tipo de ambiente. Cuando estuvimos en las transmisiones, muchos buenos comentarios. Landy, una persona que se expresa muy bien, que habla muy bien de lo que hace, igual que J.C. Salazar. El otro muchacho, se me escapa el Andrés nombre. Andrés González, con una gran experiencia también. Ya vos lo hiciste, lo agradeciste como juez. Yo lo quiero recalcar como el apoyo que nos dieron al stand de Radio Puerto TV en las transmisiones en vivo. Si no hubiera sido por ellos, tal vez hubiera sido un poco más tediosa la conversación, pero conversar con gente así, creo que la decisión que tomamos vos y yo fue una decisión sana, sabia. Quiero saludar también aquí al señor Steven Mesa, ¿verdad? Steven Mesa, exactamente, gran montador, gran experiencia a nivel nacional, es uno de los actuales mejores jinetes que tenemos. Un chavalazo, la verdad es que qué lujo ese lindo día de caballos, contar con tan bonitos ejemplares, tan bien presentados y con jinetes tan reconocidos, jinetes que se han rozado en las grandes ligas y creyeron en la gran Copa Tizate, que eso es algo muy importante de recalcar, José. Cuando el caballista cree en un evento y participa, tal hilo,
el famosísimo de allá de Puriscal. Un fuerte saludo, el único que llegó con un caballo presentado a la Usanza Guanacasteca, haciendo su bonita participación y aportando un poco más a lo que fue este bonito evento. Sí, claro, el señor Calilo Arguedas nos ha acompañado en varias ocasiones, gran amigo de la Copa y creo que de muchos en general, ¿verdad? Un señor muy, muy querido. Él amarra en redondeles, monta trotadores, monta repicadores, de ahí, como quien dice, le hace a todo, entonces es muy conocido a nivel nacional. Sí, sí, claro que sí. Eso es parte de la gran participación que tuvimos y vamos a que nos hables un poco de lo que fue la clasificación de estos bonitos ejemplares. Sí, sí, de hecho ahí vemos los cinco animales y con sus cinco montadores, las primeras cinco posiciones. En quinto lugar tuvimos al señor desde Puriscal, al señor Alonso Valverde, con una yegua que se llama La Bailarina, una yegua muy muy bonita también. Después vimos al señor Steven Mesa, después tuvimos a Julio, el hermano de Eric Mora, con una yegua que es de Fravachi, gran amigo de nosotros también, Francisco. Saludos para el señor de Ara Fravachi, claro que sí. Sí, también tuvimos en segundo lugar el nombre de caballo El Amigo, que nos trajeron desde San Carlos, nuestro amigo también Alexander Duarte. Y en primer lugar tuvimos a Aventurero, presentado por el señor Eric Mora. Sí, sí, calidad de ejemplares. En realidad, pues a mí quedamos muy, muy impresionados con esta buena participación en caballos repicadores, caballos que hicieron su ejercicio a la perfección, valorado por los jueces. Los jueces la tuvieron dura porque habían caballos muy buenos. De hecho que sí, de hecho ellos se fueron, el caballo de nombre, El Amigo, y el caballo Aventurero, se fueron a una disputa durante un minuto, más cada uno, para decidir entre los jueces y entre prácticamente el público, porque el público usted los ve apoyando, gritando, silbando, emocionando, aplaudiendo. Entonces uno no puede engañar al público. El público prácticamente ve lo que los jueces están viendo y toman la decisión prácticamente que en conjunto, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pues ese gran minuto para definir, pues marcó diferencia. Y vemos a mi amigo con ese lindo caballo también, como quien dice, pulseándola para ver cuál era el resultado. Sí, de hecho, adelantándoles la premiación, fue el caballo ganador, fue el gran campeón de repicadores, con nombre Aventurero, de ganadería Elimar, de Nosara, Guanacaste. Para los famosos amigos de Ganadería Limar, pues grandes patrocinadores de su programa Hablemos de Caballos y Más, pues felicitarlos. Y ve qué bonito el convivio, el estrechón de manos entre los participantes, que eso es lo que queremos en este tipo de eventos, que la gente salga contenta, que la gente salga satisfecha. Ya después la gente hará sus criterios propios, pero ahí vemos la bonita premiación. Y algo que quiero recalcar, José, qué buena premiación tuviste en ese evento, tanto en los presentes, trofeos y todo el asunto. Y vamos un poco con lo que fue la premiación ya a formal para que nos hables un poco. Sí, vemos al caballo nombre Aventurero, El Amigo, y a Bianca de Fravachi, que fueron los tres caballos primeros lugares en los repicadores. También agradecerle a Cacique, que nos ayudó a ser parte de esta premiación, ¿verdad? Que nos viéramos mejor. Y seguimos con lo que son las hembras ring. Qué bonito ejemplar estamos viendo en pantalla. Esos caballos que llegaron, como quien dice, a robarse el show prácticamente, mi amigo José Arturo. Sí, sí, una muy buena participación, perdón, en lo que fue hembras ring. Muy bien presentadas, yeguas muy lindas, grandes campeonas. Una por ahí, la campeona, una semana antes, la campeona nacional en la rotativa de Azcacopa. También teníamos otra yegua que era la campeona centroamericana en la Expica en Nicaragua, otra que fue la campeona nacional en Los Pintos.
O sea, teníamos animales de excelente, excelente calidad, y de verdad que el público se deleitó de una excelente presentación por parte de ellos. Lo que hablábamos anteriormente, lo acabamos de ver en una toma, la niña que participó en esta clasificación. Qué importante, rozándose con grandes jinetes y con el apoyo de toda su familia. Ahí la vemos en pantalla, echando para adelante, como quien dice popularmente. Sí, de hecho ahí vemos a la niña Jimena, con un caballo, una yegua, perdón, de ganadería, de Arturo Quiroz, criadero Magdalena, muy bien presentada, ¿verdad? Sí, claro, saludar también a los amigos de Monteverde que estuvieron presentes por ahí, y toda la gente que llegó a, pues como quien dice, a darse esa oportunidad, a jugar con esos minutos, esos 12 minutos, si no me equivoco, ¿verdad, José? 12 minutos, donde tienen que cuidar sus tiempos, sus aires, de sus animales y todo, para que ya cuando se desarrolle la ejecución de la premiación, pues lograr sus resultados. Creo que ahí vamos a la premiación ya propiamente. No, aquí es las primeras 5 del grupo, porque tuvimos 2 grupos, entonces esas fueron las primeras 5 yeguas que pasaron de grupo, ¿verdad? De hecho, cabe mencionar la participación de la familia de los Yenkes de Tilarán, Monteverde. Nos acompañaron de San Carlos, de Puerto Viejo, Zarapiquí, Guápiles, Pérez Zeledón, la verdad que prácticamente todo el país. Sí, yo quiero saludar también, como lo decías anteriormente, al señor Frank Jenkins allá en Tilarán, gente a caballo, gente reconocidísima, que pronto, pues espero Dios poderlos acompañar en un programa Hablemos de Caballos y Más por allá, para ir a disfrutar un poco y que la gente conozca un poco la buena labor que ellos como jinetes hacen y su gran aporte a la hípica nacional. Estamos con la segunda ronda de Hembras Ring. Es correcto, este es el segundo grupo de 10, de las cuales se escogen 5 para hacer la gran final con la participación de 10 hembras, las 5 ganadoras del grupo A y las 5 ganadoras del grupo B. Bonitas, bonitas, bonitas yeguas subimos el día de hoy. ¿Cómo se presta el escenario? Pues ahí, como quien dice, no hay tutía. Tenemos campo de sobra para echarlas para adelante, para que desarrollen su ejercicio como tal, para que los jueces tengan esa visión correcta para poder decir: esta fue por esto, esto y esto y esto. Espacio, el ambiente se prestaba. Los caballos, a mi criterio, pues unos trabajan mejor que otros. Por eso es que el juez decide, pero en lo personal, la participación en general de todas las yeguas que llevaron ese día por ahí, a mí me encantó, y como siempre, tiene que haber un ganador. Sí, sí, de verdad que muy contento. Antes se me olvidó que mencionabas que la excelente premiación que se dio, parte de la premiación también nos falta, que va a ser ahora en enero. Pronto daremos más detalles de lugar y todo. Bueno, muy probablemente va a ser en Club Hípico La Caraña. Preliminarmente diría que va a ser el sábado 15 de enero a partir de las 2 de la tarde. Esperamos la participación de todo el mundo. No hay que pagar inscripción de caballos, solamente hay que pagar la entrada, 3,000 colones. Y pueden llevar caballos trotadores, repicadores o de ring. Es una exhibición, no van a competir contra nadie, se van a hacer algunas rifas entre todos los participantes, y ahí se va a elevar un pequeño, como que decimos los ticos, un pequeño agasajo a los ganadores de primero, segundo y tercer lugar de las clases montadas. Estas son trotadores, repicadores, macho ring y hembras ring, que ganaron el 12 de diciembre, ¿verdad? Más bien los esperamos, ojalá nos puedan acompañar. Va a ser muy ameno y pienso que va a estar muy bonito, porque ya nos han confirmado bastante la participación de muy buenos ejemplares que participaron en la copa, que no, u otros que no pudieron participar en la copa, pero van a participar en el Abierto Ring Costa Rica el próximo año, y desde ya quieren involucrarse un poco lo que son los proyectos de eventos puriscaleños. Podemos decir entonces prácticamente que es un premiecito extra ese evento para todos los ganadores. Sí, es correcto, es ahí como un agasajo. Un agasajo, exactamente. A los ganadores,
a esas 12 personas que tuvieron esos caballos ganadores, y también a todos los participantes en general, porque todos también se esforzaron y los estamos invitando que nos lleguen ese día a compartir un rato, a ver música, va a haber comidas, etcétera. Entonces van a pasar un rato muy ameno. Es una exhibición, es simplemente ir a disfrutar, a compartir, a convivir con la gente ya de una manera no competitiva, sino exactamente es ir a compartir con todos los que estuvimos involucrados en ese gran evento. José, y qué importante, y quiero hacerlo públicamente, todo el esfuerzo que hace Eventos Puriscaleños por llevar este eventazo, y como quien dice, hace un cierre de lujo y después hace un cierre de reconocimiento. Mira, te digo una cosa, sinceramente te digo, déjame felicitarte, porque cuesta ver eso en una organización, que pensé siempre en después en agradecer a la gente que estuvo con vos. Sí, es que realmente uno sabe el esfuerzo que hacen todos, jinetes, dueños, todos en general, y si se puede hacer, qué mejor manera que hacerlo, y más en un lugar como es el Club Hípico La Caraña, ¿verdad?, que reúne con todas las condiciones, excelente parqueo, las instalaciones del picadero excelente. Entonces, hacerlo de la mejor manera para que todo el mundo lo disfrute. Bueno, sigamos viendo en pantalla lo que fue la gran final de los Machos Ring. Qué bonitos ejemplares, qué buenos jinetes, lo decía yo en los en vivos. Se da gusto uno aquí viendo jinetes tan bien presentados, tan bien sentados, concentrados en lo que hacen, valorando, haciendo ese esfuerzo personal. Mira, es que yo creo que es una competencia personal de cada jinete, no solamente con los demás, sino es personal para ir a dar un espectáculo como el que estamos viendo en pantalla. Sí, es correcto, tuvimos dos grupos también de Macho Ring, tuvimos 16, si no mal me acuerdo, 16 machos, sacamos dos grupos de 8 y 8, los cuales sacamos 4 y 4 para tener la final de 8, ¿verdad? Entonces, de hecho, ahí vemos muy bonitas presentaciones. Sí, claro que sí, fue pues una noche de lujo, como lo dije popularmente anteriormente, donde pudimos disfrutar un poco la hípica, y creo que ya ahí están seleccionando los primeros clasificados, ¿así? Sí, ahí es los primeros 4 que pasaron de grupo. Sí, claro, entonces vamos a ver un poquito en pantalla para que ustedes aprecien cómo fue la temática en esta competencia, y creo que vamos a ver a continuación más de los caballos junto con su premiación, y ahí vemos todo el equipo de jueces pues hablando con los clasificados, tomando nota de los asuntos. Sigamos un poco viendo aquí lo que fue la gran final de esta Sucopa Tizate en Paraíso de Cartago. Sí, es correcto, ahí vemos el inicio del segundo grupo de participantes. Ahí vemos al señor Alfonso Rojas desde Atenas, ¿verdad? Presentándonos ese lindo caballo. Me llamó mucho la atención ese señor Alfonso, la gente de Miramar con ese caballo, ese macho bayo, como quien dice, cordón de mula, haciendo un espectáculo muy bonito. De los amigos allá de Monteverde, el señor Steven Mesa, bueno, tantos jinetes reconocidos, y vemos muchos jinetes en varias etapas, porque como lo decías anteriormente, si hablamos de Steven, creo que llevó trotadores, llevó replicadores, llevó el ring, o sea, varias funciones llegaron a hacer ese mismo día. Sí, sí, tenían varios caballos clasificados en diferentes disciplinas, entonces por eso es que los vimos en diferentes grupos, ¿verdad? Sí, claro que sí, muy bonita participación, la verdad. En ese momento creo que ya eran casi como las 6, 7 de la noche. Más tarde. No, aquí ya eran como las 7 y 30. 7 y 30, ya la gente todavía, como podemos ver, la gente metida, concentrada, viendo ese excelente evento, esperando qué iba a pasar. Me causó mucho, o me llamó mucho la atención, pasaban los caballos a la par de la gradería, y esos caballos ya en esos 12 minutos que tienen que demostrarle al juez cómo es la cosa, la gente
gritaba, la gente se paraba, la gente lo vivía, aplaudían los comentarios en redes sociales, vamos a la gente de Puriscal, vamos los amigos de Ganadería Tal, vamos los amigos de Monteverde, o sea, la gente lo estaba viviendo mucho y creo que pues de evento, hecho que sí, ahí vemos a la gente en esa toma que pasó, ahí vemos a la gente apoyando, y la gente no apoya solo a su jinete, la gente apoya en general, vamos. Apoya lo bueno, sí, apoya lo bueno, exactamente. Apoya lo bueno, más que ya era una final donde estaba lo mejor de Costa Rica, ¿verdad? Sí, ahí ya están pues ya jalando el otro grupito para que en ese momento el señor Lenin era el que estaba encargado de pues el micrófono y estaba llamando a los caballos para pues ver el resultado de lo que ellos dictaron en algún momento. Hablarnos un poco de lo que estamos viendo en pantalla. Sí, es correcto, ahí están sacando los cuatro machos que van a la disputa final, ¿verdad? Esos fueron los cuatro caballos clasificados que pasaron de grupo. Una difícil elección entre Tranto, Caballo Bueno, José Arturo, y creo que allá ahí seguimos con lo que son la final de las hembras RIC, que estuvo sumamente interesante, ejemplares muy bonitos, yeguas muy femeninas, muy bien presentadas, ganaderías muy bien representadas también por sus jinetes. Y contanos un poco de lo que estamos viendo, José Arturo. Sí, de hecho por ahí vimos a la señora Laura, es la esposa del señor Alan Badilla, montando una yegua, ¿verdad? La de nombre La Puriscaleña, si no me equivoco. Sí, sí, una participación femenina muy interesante también, pues obviamente creo que tuvimos la oportunidad de entrevistar a la señora Laura, bueno, nuestra amiga Elka, y con una gran pasión por los caballos, con unas ganas increíbles, sin temor de montarse en este bonito escenario con tan jinetes tan reconocidos y haciendo una participación muy buena. Nuestro amigo de Monteverde aquí, el hermano de Macho allá de las juntas de Avangares, se me va el nombre, pero un señor de a caballo, un señor serio, responsable, con una gran trayectoria a nivel nacional, y todos los amigos que llegaron esa tarde también a participar. Qué bonita participación tuvimos ese día de a caballo, mi amigo José Arturo. Sí, claro, como lo he dicho en diferentes ocasiones, muy contento de verdad con cómo concluyó este gran proyecto que fue la Copa Nacional Tizate 2021, y esperando que el próximo año, igual que ustedes y el público y patrocinadores nos apoyen, vamos a empezar un poco más tarde de lo pensado por un tema de permisos y que hay que ponerse al día, pero sin embargo sí vamos a continuar, tomamos la decisión que sí vamos a continuar, seguramente vamos a estar empezando como para el mes de abril o mayo, con el Abierto RIN Costa Rica. Un eventazo que se las trae, y pues prepárense porque vienen eventos puriscaleños con un evento de primera calidad, y estamos con lo que fue la gran final de hembras RIN. Es correcto, esa es la final de hembras RIN, donde todavía están participando algunas, ahí apenas van tres, no han colocado las posiciones, y ahí las van a ir parando una por una para irlas acomodando. Para ya dar el veredicto final, así es, ese momento. Es correcto. Ok, creo que por ahí ya viene un poco lo que es parte de la premiación. Ahí te vemos en pantalla cuando vas con todos los distintivos que ameritan tu señora esposa, gran colaboradora tuya en esta. Claro gran... que sí, pilar fundamental, de verdad que el apoyo que ella... No solo el apoyo emocional, sino el apoyo en trabajo, el trabajo que ella hace, es fundamental, de verdad que es fundamental a lo largo de todo el campeonato. De hecho, ella ha sido mi mano derecha en el diseño y metodología de la temporada de fechas y de esta gran final. Qué bonita la premiación, lo hablamos anteriormente, gracias a Cacique. Premios muy bonitos recibieron de parte de esta gran empresa patrocinadora de Hablemos de Caballos y Más, y también tu aporte. Vi unos premios ahí, unas tablas labradas con unos diseños de caballos, José, que todo eso tiene un costo y que vos no mermaste para poder premiar a
la gente que confió en vos. Eso es muy importante. Sí, sí, de hecho, era parte de lo que podíamos dar, ¿verdad? Del agradecimiento y de la gratitud externa, la verdad, un poco. Y que más con buenos detalles. Veamos estas rosetas pequeñas, se ven lindísimas en las cabezas de los caballos. Es un pequeño recuerdo. Tal vez para muchos no tiene ningún sentido económico o valor económico, pero es lo que se logró, ¿verdad? Es el valor obtenido ese día. Ahí tenemos la tabla de posiciones con la yegua de nombre AB Galana, que fue la campeona nacional de hembra ring. Después tenemos a Mestiza de Río Bravo, con segundo lugar, y AB Traviesa en el tercer lugar. Y vamos a seguir pues con más de este gran resumen de la Copa Tizate. De hecho que sí, aquí vemos de las tablas que usted decía en madera, ahí tenemos al señor Eric Mora, por decisión de mi esposa y mía, más que todo, que somos los que tomamos esta parte, decidimos darle el agradecimiento del mejor montador de la final y de la temporada, al señor Eric Mora. Un chavalazo, don Eric, un chavalazo. Sí, la humildad, el empeño, el trabajo, la forma de sentarse, la educación, la disciplina, honestidad, gratitud, etcétera, es premiado ese día con ese pequeño reconocimiento de parte de Eventos Puriscaleños. No, que esos pequeños detalles, que para mí son grandes detalles, son los que llegas y los pones guindando en la puerta de tu casa, en un estante, en la sala, y eso es un recuerdo no para el momento, eso es un recuerdo para toda la vida, ¿me entiendes? Y esa es la ventaja con los jinetes que salen premiados en eventos como esos, se llevan ese recuerdo para su casa y lo viven el día a día constante. Y te puliste, sinceramente te lo digo, con esa premiación, felicitarte de antemano, públicamente lo digo, y seguimos con esta gran final ya, mi amigo José Arturo. Sí, de hecho, también mencionar que Eric Mora ya había ganado en la parte de fechas, ya había ganado una de ellas como el mejor montador. También tengo que agradecerle a nuestros amigos de Puriscala, la Talabartería, TCB, que ellos nos apoyaron durante toda la temporada. De hecho, ahí le dimos una pechera que traía un pequeño recuerdo, un llavero, como mejor montador de la gran final, y de parte de Eventos Puriscaleños, la tabla de ese recuerdo. Pero también agradecerles porque todas las fechas ellos nos dieron esos detalles para que el montador lo conservara en sus casas, en sus caballerizas, como ganador de las fechas. Sí, sí, claro que sí. La verdad es que todo es un conjunto, lo dicho, lo reitero, es un conjunto, buenos ejemplares, buena organización. Resumen, una final como tiene que ser, una final con ejemplares de primera calidad, con una transmisión súper excelente, con un trabajo tuyo como organizador muy bueno, que hay que aclararlo, y esperando para este próximo año 2022 a ver con qué nos va a salir Eventos Puriscaleños, qué proyecciones tiene. Pero hey, dejémoslo ahí en incógnita, porque creo que la gente está ansiosa y sabe que o sabes muy bien, o la gente sabe que cualquier evento que esté a cargo tuyo pues va a tener una buena aceptación en lo que es el arte equino en Costa Rica. Sí, de hecho, en la parte de ring sí vamos a iniciar como hasta el mes de abril o mayo, como dije antes, con el Abierto Ring Costa Rica. Antes de eso sí vamos a tener muy probablemente la participación en algunas ferias o, ¿cómo le diría?, para no adelantar tanto, algunas fiestas patronales de diferentes lugares de Costa Rica. Vamos a tener la participación en lo que es caballos trotadores y repicadores, muy probablemente en dos o tres lugares a nivel nacional, antes de empezar el proyecto del Abierto Ring Costa Rica. De hecho, la idea es comenzar en uno de esos proyectos a finales de enero, pero vamos a ver qué pasa, esperar a ver qué nos tiene el futuro, y de nuevo invitarlos ahora el 15 de enero en Club Hípico La Caraña, en una gran presentación. Bueno, ya estamos prácticamente en la gran final de Machos Ring, ya están comenzando a arrimar los caballos clasificados según la decisión de los jueces. Una decisión muy dura, José, de verdad. Una decisión muy dura. Correcto. De hecho, ahí vemos al señor Macho Novoa, gran amigo de nosotros, gran amigo suyo. Machito Novoa, un saludo cordial, de verdad.
Sí, entonces ahí vemos donde los van parando en las diferentes posiciones mientras llegaban los, mientras tomaban la decisión para los otros tres primeros lugares, ¿verdad? Sí, sí, que al final de cuentas, vuelvo y te repito, qué interesante, qué bonito ver la gente. Mira, eso es una competencia, pero aparte de una gran competencia, es una celebración, es un convivio de amigos. Y creo que ya vamos a ver un poco de lo que fue en sí la premiación como tal en pantalla, para que usted, mi amigo José Arturo, pues nos indique un poco de lo que estamos viendo en este momento. Sí, de hecho ya ahí los vemos parados, ya ahí vemos al señor Luis Madrigal en tercer lugar, ¿verdad? Bueno, ahí está la tabla de posición, se las voy a decir como están las posiciones. VRC Limón en primer lugar, RJH El Rey Barudo segundo lugar, y tercer lugar Enamorado, el que monta el señor Luis, ¿verdad? Bueno, amigos, con esta hora de un breve resumen de todo lo que aconteció en Paraíso de Cartago, vamos llegando al final de este su programa Hablemos de Caballos y Más. No sin antes pues agradecerles, desearles un feliz año nuevo, un feliz bendecido año 2022. José Arturo, un pequeño resumen que llega a conclusión a un gran evento. Sí, sí, también mencionar que no vimos las tomas por ahí, pero no podemos olvidar algo tan importante también como fue el mejor expositor. También tuvimos premio al mejor expositor, que fue Ganadería AB. Ellos se ganaron el reconocimiento al mejor expositor. Bueno, hubieron muchas cosas atrás de todo esto que no pudimos tomar en este resumen, pero sí agradecerles a todos de nuevo por su excelente trabajo, a Radio Puerto TV, a Ticotopes Costa Rica y a todos los que estuvieron al lado de nosotros para que esto se pudiera realizar de la mejor manera, y desearles a ustedes, público, una feliz Navidad hoy 25 de diciembre y próspero año nuevo. Y nos vemos en el 2022. Muchas gracias de verdad a todos. Bueno, brevemente, para reafirmar lo que dijiste, 8 horas, 9 horas de evento resumidas en una hora, sacando pues las cosas que más pudieron nuestros amigos de producción recalcar. Señoras y señores, los esperamos el próximo sábado, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde en este su programa Hablemos de Caballos y Más, para que estén full sintonía con nosotros viviendo lo que es una hora de la hípica nacional. Los esperamos, feliz Navidad a todos. José Arturo, muchísimas gracias, nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde.